Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. María Amparo, antes que nada, un saludo muy afectuoso, afectuosísimo, si se puede, si me permites, y claro. Enhorabuena por lo que tienes ahora enfrente. Pues, en primer lugar, muy agradecida, Pepe, contigo. Creo que tú también contribuyes a que ahora me toque a mí presidir ya no copresidir, sino presidir la organización, porque pues me has dado a conocer ahí con todas las voces que tienes, y para mí es un honor participar contigo. Y bueno, pues ahora seguiremos trabajando bajo los mismos principios, con el mismo con el mismo esfuerzo que hemos venido haciendo en estos 5 años. Recordemos que empezamos nosotros esto de la lucha contra la corrupción y la impunidad pues desde que estaba el gobierno de Peña Nieto, y bueno, pues ahora toca seguir la de Andrés Manuel López Obrador y la de gobernadores del sector privado. En fin, no hacemos distingos ni partidarios ni tampoco por sectores. Tengo un reto por delante, pues no es lo mismo hacerlo entre dos. Claudio pues es un gran líder, tú lo conoces bien, y bueno, pues ahora él se va a otras tareas y me toca a mí quedarme al frente de esto, pero bueno, pues con el apoyo de muchos, Pepe, y con el apoyo tuyo y de Radio Fórmula también. Pues enhorabuena, María Amparo, seguirán con la misma línea editorial de investigación, de procuración en favor de la democracia, en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, como lo ha marcado Claudio. Y sobre todo con gran libertad para todos los integrantes de Mexicanos contra la Corrupción. Nuestro única limitante es la objetividad, ¿sí? Y pues así seguiremos. Ahora sí que venga de donde vengan, nosotros investigamos este tipo de fenómenos y planteamos también soluciones alternativas. Seguiremos haciendo esto con el mismo ahínco que hasta este momento, cuando pues los dos pusimos nuestro esfuerzo cuando fundamos en 2016 esta organización, que creo que se ha ganado su lugar en la agenda pública. Y bueno, pues vamos por otros 5 años. Se ha ganado su lugar en la agenda pública y también ha sido motivo de detractores al calificar esta organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como un órgano del neoliberalismo y como un órgano conservador, etcétera. ¿Van a seguir la misma línea? Vamos a seguir la misma línea. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se llama una iniciativa en favor del Estado de Derecho. Lo que seguiremos persiguiendo, la institucionalidad, cuidar los derechos fundamentales, cuidar la transparencia y cuidar sobre todo o intentar que en este país estos dos fenómenos de la corrupción y la impunidad pues dañen lo menos posible y vayamos corrigiéndolos. México no está condenado a ser un país corrupto, y por eso hicimos esta organización. Y bueno, pues ahí está a la vista pues más de una treintena de investigaciones de política pública, cientos de investigaciones periodísticas, decenas de litigios y pues la comunicación a la que tú nos ayudas, Pepe. Pues por supuesto, enhorabuena, María Paro Casar, te queríamos felicitar públicamente. Y ahí estaré el próximo martes, como todos los martes, en mi calidad de analista, Pepe. Desde luego, en tu calidad de analista siempre. Este es tu lugar, esta es tu casa de trabajo y lo seguirá siendo muchos años. Gracias, María Amparo. Muy agradecido contigo por dar esta noticia y por la felicitación, Pepe. Gracias a ti. Hasta pronto. La doctora María Amparo Casar, siempre, siempre en su juicio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.